El afecto que han demostrado toda la comunidad de La Quebrada y especialmente de la localidad de Maimará. Se agradece a los padres que han colaborado incansablemente para lograr este proyecto. Se agradece a los profesores. Se agradece a las instituciones que también nos han colaborado y a los municipios. ¿Sí? Realmente que es un orgullo formar parte de esta comisión y de este grupo de alumnos que han trabajado incansablemente para poder obtener el logro. ¿Sí? Así que bien merecedores de un tercer premio digno, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con responsabilidad. Se ha competido de la mejor manera y hemos logrado hacer podio. El compromiso para los carroceros del año que viene es mantener o levantar el puesto, ¿sí? Que nosotros vamos a acompañar. Tiempo para esperarnos, tuvimos dificultades para venir con el colectivo de San Salvador, arruinó el cole, esperamos, la verdad que se hizo de esperar esto y gracias por esperar a todos ustedes, por estar acá. Este logro que tenemos acá es de todos ustedes, la comunidad de Maimará, de la Quebrada de Limahuaca, hay muchos papás que son de Limahuaca, de Tumbaya, de Volcán, que tienen su alumno en esta escuela, así que del Aguilar. Este premio de prestigio para esta institución, así que un aplauso para la Escuela Técnica de Maimará. Lo único que yo les puedo decir es darles gracias y cosas emocionantes así que de años de estado, conocemos los profes, como todo el colegio, es algo, como quien diría, algo masivo que pasa esto y esto no tiene precio, por ejemplo. Aparte de la enseñanza, los chicos y toda la onda que le pusieron,
a los padres que han acompañado, que eso muchas veces no se ve en canchones, y acá, y la población, cómo los ayuda, cómo brinda de una manera u otra, el municipio y todos. Por eso les digo, muy agradecido, muy admirado del trato de todos que tienen acá en la población, cómo se ve, cómo los aunan a los chicos y cómo todos surgen los chicos. Y la oportunidad que le dan a los chicos, los profesores y todas esas cosas, que muchas veces por ahí es egoísta de varias escuelas. Así que felicidades, felicidades a la vice y a todo el colegio y a todos los profesores y a todos, y al pueblo en general y a todos. Muchas gracias por todo. ¡Hasta mañana! Con todas las luces y todos los movimientos, completita la carroza, completita.